I woke up in the morning about 9:30. The hacks and the buggy standing on the line. Jensen Gamblers standing around, taking little city to the grave. Yo odio esto. Anda que yo. Tu viejo me ha dado un buen repaso. ¿Qué ha pasado? Otra charla sobre mis patrullas. No vayas aquí, no vayas allí. Es curioso lo que se implica cuando te toca salir. Sí. Está montando un número. Os doy solo 2 semanas para que volváis. Ni de coña. ¿Te ha dicho algo? Una semana. Eli. Oye. Has tardado mucho. Ya estoy aquí, ¿no? Dina. Jesse. Venga. No olvidéis que vamos a salir pronto. Descansad. Sí, señor. ¡Qué idiota eres! Vamos, conmigo no te enfades. Vale, tengo una pregunta muy seria que hacerte. ¿Crees que huelo mal? Creo que hueles a basura. Oh, vale. ¿Te gusta? ¡Qué asco! Ahora mismo te están mirando todos los chicos. ¿Puede que te miren a ti? No creo. Quizá te tienen celos. Soy una chica, no una amenaza. Es una fiesta familiar. Lo siento. Lo siento. Recuerda que hay niños delante. No es que tampoco tú seas un ejemplo a seguir. Sí, lo que necesita el pueblo. Otra tortillera mal hablada. ¿Qué acabas de decir, Eli? ¡Oye! ¡Eli! ¡No! ¡Fuera de aquí! Y tú déjame en paz. Oye. Ya basta. Venga, vamos fuera. ¿Y ellas qué? Preocúpate por ti. Vamos a tomar el aire. ¿Estás bien? ¿Qué coño te pasa? No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito tu ayuda, Joel. Vale. Oye. Puf, la de tiempo que hará que no duerme tanto, ¿eh?
Sí, vaya día. Sí. Está bien. Ven a la cama. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Tengo que terminar. Tú no le debes nada a Tommy. Yo no duermo. No como, no. No soy como tú, Dina. ¿Qué? ¿Te crees que esto es sencillo? Por ti y por él lo soporto. Te quiero. Pruébalo. Quédate. No puedo. ¿Entonces pretendes que me siente aquí a esperarte, sin saber cuánto tiempo y creyendo que estarás muerta por ahí? No pienso morir. Ya, bueno, Jesse tampoco. Ni Joel. Oye, para. Oye, vamos. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que esto. No. No volveré a pasar por esto. Depende de ti. Ya solo hay que... Estuvimos aquí la semana pasada. No entiendo que dieras una pistola por esto. Es una pista. No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí. Para. Me da buena espina. A mí no. Vamos. ...24-10. No va a estar en este lado. Son todos pares. Si los luciérnagas siguen por ahí... ¿Qué? ¿Qué crees que traman? No lo sé. El objetivo era reconstruir la sociedad. Hay muchas formas de intentar eso. 24-17. Templado. Espero que no. Ya estoy sudando. Tienes más cuento. ¿Qué? Nada. Ahí fuera hay algo. Vale, todo en calma. Quizá...
2429. Muy lejos. No veo ningún número. Sí. ¿Y? Veamos. Esto vale. Esto parece abandonado. Como todo lo demás. A seguir. Nada. ¿De verdad? ¿Nada? Imposible. Lev, mejor vámonos. No, espera. ¿Tienes algo? Arañazos. Aparta. ¿Hola? Hace tiempo que no viene nadie aquí. Por desgracia, estoy de acuerdo contigo. No está mal el barracón, la verdad. Tenían electricidad. Vamos a ver. Parece energía solar. Oh. ¿Esta frecuencia está en uso? Esto es... ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras. Mierda. Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Alguien me oye? A la espera. ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Son otros puestos de los luciérnagas? No sé.
¿Alguien me oye? ¿Hola? Esta frecuencia está en uso. Al habla Abby de Santa Bárbara. Hola. Hola. Esta frecuencia está en uso. Hola, yo soy Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme, que responda. Por favor, responda. Hola, Abby. Te oímos con claridad. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425. De esto, teníamos una pista sobre una base, pero no hay nadie. Buscamos luciérnagas. Soy luciérnaga. ¿Dónde estabais? Era parte del puesto de Salt Lake. ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson. Era mi padre. Menuda sorpresa. Pues sacamos a todos de las estaciones satélite y los trajimos a la base. ¿Cuántos estáis ahí? Somos cerca de 200. Cada mes vienen más. Tenía razón. Pues seréis dos más. ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina. Luego al edificio de la cúpula de Avalon. Os veremos. Vale. Vale, hasta pronto. Cambio corto. Aquí os esperamos. Que tengáis suerte, Abby de Santa Bárbara. Cambio corto. Venga, volvamos al velero. Bueno, vale. Tenía razón. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me hace repetir las cosas cuando me equivoco? Porque me hace sentir mejor. Y porque no pasa casi nunca. ¿Qué haces? ¡Para, para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, tío! Ya está. A por el cariño. ¡No lo toquéis! ¡Que lo dejéis en paz, joder!
buena captura, ¿eh? Y